porque escondes la cara en la oscuridad. Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo, y esas lágrimas tuyas nada cambiará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez. No te sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo en mi cuerpo, al sabor de tu boca. No renunciaré. Seguro que no quieres bailar. Ay, por favor, Felipe, yo no sé bailar esa música. Yo te enseño, anda. Ah. Mira, Aurora, quienes vienen allí, los Riviera. Tenía tiempísimo que no los veía. Desde el cumpleaños de Junior el año pasado. Con permiso, voy a saludarlo. Hola, bienvenido. Por fin se fue mi tía. Adelante. Por favor, Felipe. No vamos a empezar, ¿verdad? Hola, bienvenido. Estaba loco por quedarme solo contigo, Antonieta. Estás bellísima. Mira, Felipe, vamos a parar esto aquí, ¿ok? Yo he tenido paciencia contigo porque, bueno, porque te quiero mucho, pero todo tiene su límite. Yo quiero que tú estés muy claro que este jueguito ya me está cansando. Esto no es un jueguito, tú lo sabes, Antonieta. Lo que sea, ya es suficiente. Te conozco desde que eras casi un niñito. Sí, yo sé. Pero todos los hombres que te han rodeado han sido unos imbéciles. Que no han sabido quererte, Antonieta. Y no me digas que no, porque yo también los he conocido, acuérdate. Y yo sé de todas tus tristezas, Antonieta. ¿Tú me quieres explicar con qué derecho me hablas tú a mí así? Porque te quiero, Antonieta. Y tú también me quieres y me necesitas. Tú estás loco de remate. Antonieta, mi amor, no te había visto. Qué bueno, Jenny, ¿cómo estás? Bueno, no tan bien como tú, te lo aseguro. Pero sí estás preciosa. Bueno, como siempre. Gracias. ¿Viste qué cantidad de gente joven hay? ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Pues a mí me encanta. Yo por mí viviría con pura gente joven, fresca, bella. Porque la vejez se pega. Tú te reúnes con viejo y te arruga. Por eso mis amistades de ahora son puros jóvenes. Dios, viene, por favor. Ah, ¿me vas a decir que no? Mírame ese paisaje de gente bella, no güey. Bienvenido. ¿Eh? ¿Cómo están aquí, Cristina? Hola, pensé que no venían ya. ¿Por qué? ¿Tú me has visto que alguna vez yo falte una fiesta? Buena. Ah,
caramba, ya no lo había reconocido. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Bueno, siéntate, toma, siéntate. Gracias. Bueno, y el Junior hermoso escándalo, ¿eh? Ay, sí, con esa música que es un tormento. Parece que te oyeron. Porque esa es música para uno, es así. Sí, ahorita empiezan a protestar los muchachos y vuelven a poner el rock. Aprovechen, aprovechen. Están poniendo música para uno. Vénganse a bailar. ¿Cómo está don Diógenes? Apurado. Porque ahorita comienzan otra vez a brincar. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Bien. Vamos, no se queden aquí. Vamos a bailar. Vamos a bailar, Tomás. ¿Eh? Encantado. Con permiso. Vamos, Antonieta. Bueno, solo nosotros quedamos en bailar. ¿Qué te animas? Ay, no me da pena. ¿Y no hay por qué? No sé, no sé. Ven, ven. Ven, vamos a hacer los más aguados de la fiesta, ¿no? La vida había preparado una empanada de cazón. Buenas. Yo me lo metí en la mesa. Lucho. Tú sabes que somos empresarios. Se dio el negocio con Julián Serpa. Estamos montaditos, ¿sabes? ¿En serio? Sí, vale. Bueno, entonces felicitaciones, ¿no? Oye, chicos, que estoy aporreado, ¿vale? Vente, vamos a saludar a Lucho. Anda tú. Yo voy a ayudar a mi madrina. Vaya, vente. ¡Epa, Luchín! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, concha, pero es que me duele, vale. ¿Puedo ayudarte en algo, madrina? Ay, sí, mi amor. Saca de ahí de la nevera un poquito de queso y pícalo en pedacitos. ¿Quieres? Bueno. Madrina, esa señora que estuvo aquí, la que le encargó las cosas de la fiesta, ¿cómo se llama ella? Bueno, la verdad es que no sé. ¿Cuál dices tú, la señora mayor? No, 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 la otra, la más joven. Ah, esa es la señora Ana Cristina. Muy simpática, ¿verdad? Ay, la pobre. ¿Ella es Ana Cristina qué? No me vea. Ay, ¿cómo es que se llama? Falcón. Ana Cristina de Falcón. Ay, chica Ana Cristina, ¿y qué voy a hacer yo ahora con Felipe? Lo que debes hacer es mandarlo a freír espárragos de una buena vez. Por grosero. Es que yo no entiendo nada, chica. ¿Cómo es posible que esto tenga que pasar? Niño que yo lo vi crecer. Dígame eso. Mira, Antonieta, mi abuela tiene razón. Es una embarazada. Son unos sinvergüenzas. No sé, Ana, no sé. Yo creo que la cosa no es tan sencilla, ¿oíste? El problema es que es un niñito que está confundido y dime tú quién sabe desde cuándo. Claro, de que está confundido, está confundido. Pero sigue siendo un sinvergüenza. Por favor, Ana Cristina. Yo lo que creo es que ese niño necesita, no sé, chica, ayuda. Sí, ponte a creer en eso. Mira a la otra, a la hermana. Mi papá se pone a ayudarla y mira cómo nos paga. ¿Quién sabe qué estará diciendo esa sinvergüenza? Caramba, Santiago. La verdad es que últimamente estoy viendo mucho a esa alumna tuya. Y siempre contigo. Manuela. Mira, primero fue en la clínica, después trabajando contigo. Y hoy, bueno, lo que menos me esperaba. Pero es que su hijo está en el mismo equipo de Junior, en el béisbol. ¿Me explico? No, o sea, a mí no me extraña que esté aquí. Lo que de verdad me extraña es que... Santiago, es que tú nunca bailas. Ni siquiera con Ana Cristina. Y cuando entro, lo primero que veo es... No, no. Manuela no malinterprete las cosas. Sí. Chévere. ¿Cómo te fue? Hola, mamá.
Mira, este Junior. ¿Qué hubo, campeón? Yo lo conozco del béisbol. Qué vale, feliz cumpleaños. ¿Y Julencito? ¿Quieren que le diga que lo están buscando? Sí, hombre, búscalo. Ah, bueno. Ya vengo. Chao. Mira ahí. ¿Cómo está esto? Juliancito, parece que se está divirtiendo mucho. Ay, lo malo es que Margarita no pudo. Mira ahí, el viejo Arismendi vino. Ah, mira, ahí viene. Don Diógenes Arismendi, caramba. Qué placer verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Aquí? Usted sabe. Viniendo a compartir con la familia, las relaciones familiares. Eso es muy importante. Sí, uno es familiar. Yo creo que usted también piensa como yo, ¿verdad? La familia primero. Yo también me voy porque ya es tarde. Chao, Joelita. Chao. Chao, mamá. Bueno, te vaya bonito, Ñito. Sí. Reza bastante porque todo salga bien. No te preocupes, Cruz del Carmen. No te preocupes. Claro que sí, ¿eh? Que Dios te bendiga. Hasta mañana, pues. Hasta mañana. Fíjate lo que son las cosas. Cuando uno creía que todo estaba mal, se arregla lo del negocio. Eso es lo que yo decía. Yo se lo decía a León Benigno. Las cosas siempre terminan arreglándose. Por el favor de Dios. Uno no puede vivir así, chico, con ese pesimismo. ¿Tú sabes lo que es la mente positiva? Ajá. Cómate un sándwich. Mente positiva. Cómate un sándwich. No, no le voy a dar. Dale, que los dientes te lo dejaron bueno. Viejo, ¿qué te pasa? Nada. Escúchame, pero... Tira la noticia del siglo, lo que tú querías oír. Y estás así, como apagado. ¿Tú no te sientes bien? No sé, no me pasa nada. Estás como triste. No sé qué es lo que pasa. Pero bueno, chica, ¿se puede saber qué te pasa a ti? A mí nada, Diógenes, nada, en serio. ¿Cómo que nada? Estás en el cumpleaños de tu nieto. Te sientas ahí como una boba toda la noche. No sé, Diógenes. ¿Será que estoy cansada? No, mi amor, eso no es cansancio. La gente cuando está cansada se sienta y ya está. Se pone ahí a mirar para el cielo. Parece boba. Dímelo a la fiesta, ¿no? Mira, mi amor, averiguate el número de esa miniteca. Vale la pena, ¿no? A ver si la contratamos para cuando cumpla año Juliancito. Que es muy completa. Junior fue el que la consiguió. Ajá. Bueno, que los muchachos son los que saben de eso. Ay, Santiago. ¿Tú no crees que se le puede decir a esos muchachos que le bajen el volumen a eso? Que me parece exagerado, ¿no? No, chica, Ana Cristina. Déjalos así. Es una fiesta de todos los muchachos. Mira, nosotros lo que debemos hacer es pensar en algo para nosotros. ¿Cuándo hacemos otra fiesta en la casa? Acá, tira. Antonieta, no me llames más así, ¿quieres? Está bien, Felipe, está bien. Vamos a hacer una cosa, ¿quieres? Yo no nunca más te digo Felipito, pero tú te olvidas ya de todo esto, ¿ok? ¿Que me olvide de qué? Que me olvide de ti, Antonieta. No puedo. Y no podré nunca. Mira, tú lo que estás es muy confundido, Felipe. Tú crees que me quieres, pero eso no es verdad. Eso no puede Antonieta, ser. Te quiero como no te ha querido nadie. Y ahora que tuve el valor de decírtelo, te quiero más todavía, Antonieta. Pero para eso no es amor. Epa, ¿cómo están por aquí? Hola. ¿Cómo está la bellísima dama del misterio? Ay, pero ¿y ese saludo?
Es que eso es lo que tú eres para mí, Antonieta. Una bella mujer rodeada de misterio, de la astrología y locura. ¿Ah, sí? Pero si te oyen, lo que van a creer es que soy una bruja. Permiso, Pau. ¿Cómo has estado? Bien. Entonces, Felipe, ¿cómo estás? Aquí. ¿Por qué no te sientas? Encantado. Oye, a propósito, ¿qué piensas hacer tú esta noche después de la fiesta? Estoy totalmente a tu disposición. ¿De verdad? Entonces salimos después de esta fiesta. Permiso. Me parece bien bueno. Además, acabo de descubrir un sitio que te va a encantar. ¡Ajá! Porque aquí estaba. Así que esta es la noviecita. Yo sabía. Tiene buen gusto. Te parece a tu abuelo. Te parece muy bonita tu novia. Mire, quiero presentarle a mi hijo Juliancito. No, vale. Si ya lo conocí, me lo presentó su mamá. Mire, ¿conoces a la novia del Junior? Vaya, con ellos, métase en grupo, vaya. La verdad es que este nieto mío salió igualito al abuelo, no juegue, si tiene hasta novia. No, ese es muchachito que hace aparte. Yo siempre lo veo en el béisbol. Porque yo tengo al hijo mío en el mismo equipo del Junior. Ajá. Y siempre le digo a Juliancito, mira, aprenda de él. Porque ese muchacho es un tronco de pelotero. Sí, señor. Debe venirlo también de usted, ¿no? Porque usted tiene pinta de haber jugado mucho béisbol, ¿no? No, sí. Yo fui a Ampaya. Bueno, tenemos que hacer un brinde también por Julián Serpa, nuestro nuevo socio. Un hombre que sí sabe hacer negocio. ¿Eh? Eso sí es verdad, porque con Julián ustedes van a estar bien seguros. Sí, chica. Yo creo que esto va a ser de verdad bien bueno. Claro. Lo mejor que nos puede haber pasado. Sí, señora. Bueno, señores, yo me tengo que ir. Será hasta mañana entonces. Hasta mañana. Mire, Lucho. Se fue al garaje. Me dijo que le iba a meter mano a la moto. Bueno, yo me voy a acostar ya. ¿Te sientes mal, viejito? No, estoy cansado, chica. Hasta mañana. Mira, cualquier pues cosa me llama, ¿oíste? Sí. Que descanse, pues, compadre. Gracias, compadre. Tía madrina, ¿qué le pasa a mi padrino? La verdad es que yo no sé, mija. Está como apagado, ¿verdad? No, hombre. No, hombre, sé lo que está impresionado por el negocio, ¿viste? No, Chonchón, no es eso. Yo lo veo mal. ¿Será que está enfermo, compadre? Ay, no, ojalá que no. Pobrecito, que no se me vaya a enfermar ahora que va a empezar su negocio. Creí que te había ido. ¿Qué? ¿Tú quieres que me vaya? Lucho, yo quiero hablar contigo en serio. Ya tú no me quieres, ¿verdad? Vicky, por favor. Sí, para mí está clarito que tú tienes otra mujer. Que pasan los días, las semanas, los meses. Y tú cada día estás más frío, más distante conmigo. Vicky. Yo sé quién es ella. Se llama Manuela Arrazábal, ¿verdad? ¿Vi? Sí, se llama Manuela Arrazábal. ¿Y cómo te enteraste tú de eso? Yo no soy ninguna tonta, Lucho. Desde que tú empezaste a trabajar en esa fulana compañía de aviones, todo cambió. Y yo sé muy bien que es ella, Manuela Larrazábal, tu jefe. Mira, Vicky, yo te voy a decir una cosa para dejar bien claras nuestras cosas, ¿verdad?
Tú no tienes ningún derecho de reclamar nada. Y en segundo lugar... Esa mujer te engaña, Lucho. Y a pesar de todo, yo tengo que advertírtelo. Esa mujer, que me supongo que será una gerente de lo más ejecutiva, de lo más arrogante, lo que está jugando contigo, burlándose de ti, Lucho. Vicky, por favor, ya. Esa mujer, para que lo sepas, está empatada con un hombre casado. ¿Qué? Sí, señor. ¿Cómo lo oyes? Así que déjate de ya estar haciendo el ridículo, ¿vale? Esa mujer está con un hombre casado. Con un hombre de apellido Falcón. ¿Qué? ¿Falcón? Sí, Falcón. Así se apellida el empate de tu muy querida Manuela Larrazábal. Mira, ¿cómo es que te enteraste tú de todo esto? ¿Eh? Pregúntale a ella quién es ese tal Falcón. A ver qué te dice. No, yo sé quién es el tal Falcón, Vicky. ¿Viste? ¿Viste que sí sé de lo que te estoy hablando? Sí, pero dime cómo es que tú te enteraste de todo eso. Eso no importa ahora. Lo único que importa es que te estoy diciendo la verdad. Así que déjate ya de estar haciendo el ridículo, Lucho. Mira, Vicky. Se están burlando de ti, Lucho. Entiéndelo. Te están engañando. Vicky. ¡Vicky! No, bueno, en realidad esto ya. ¿Qué fue, compadre? ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? Que no por mí. Ah. ¿Quieres que te prepare algo? ¿Un tecito de tilo? No, no me provoca. Ay, mija, apúrate que ya es tarde y tenemos que irnos. Viejo, ¿pero qué fue? ¿Qué es lo que te pasa? No sé, no tengo sueño. Lo acabo de dar vuelta en la cama. Lo que pasa es que estás nervioso por el negocio con Julián. Después que mataste el tigre, le vas a tener miedo al cuero. Bueno, chico, pero qué manía tienen todos en esta casa que yo soy un elemento nervioso, ¿vale? A lo que va a pasar que me voy a sugestionar. Mira, te voy a dar un vaso de leche tibia. Eso te va a tranquilizar y te va a dar sueño. Y seguimos en lo mismo, chico. ¿Por quién le dijo a ustedes que yo estaba nervioso? ¿Eh? Ya terminaste, mija. Ya terminaste. Sí, mamá. Ay, mi amor, entonces vámonos, que es tardísimo. Bueno, pues. Bueno, pues, hasta mañana. Hasta mañana, pues. Descansen, que se me haga tu madre. Adiós, Lucho. Hasta mañana, Vicky. Hasta mañana, compadre. Y cuídese esos nervios, ¿sabes? Pues, a mí a la comadre, también lo da por vacinarme, chico. En esta casa ya no se respeta. Un poquitico de leche tibia te va a caer bien. Yo no quiero nada, chico. Pues te lo vas a tomar. Porque si no duermes bien, mañana te vas a levantar de mal humor. Y acuérdate que mañana tienes una reunión muy importante con Julián. Bueno, Diógenes, fue un verdadero placer verlo nuevamente. Lo mismo digo, caballero. Señora Serpa. Gracias por todo, don Diógenes. No, gracias a usted por iluminarlo siempre con su belleza. Bueno, Bill Ligue. Vamos a ver cuándo lo veo en un campo de béisbol en las Grandes Ligas. Bueno, hasta luego, don Dios. Que tenga buenas noches. Las mías siempre son maravillosas, caballero. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya se fueron los Serpas? Sí, acabo de despedirlos. Mira, Santiago, en serio, ¿qué tal se porta esta señora Serpa en el trabajo? Bueno, pues, ha resultado una trabajadora excelente, muy eficiente. Bonita y eficiente. Esa sí que es una combinación interesante. Y, Santiago, ya que te toco el tema de la compañía, ¿qué tal si mañana nos damos una pasadita por los terrenos de la cañada? Así como usted guste, don Diógenes. Y ya que Manuela también entró en la sociedad, pues avísame, para que ella también se venga con nosotros. No se preocupe. Yo me voy a encargar de eso. Ay, estoy muerta de cansancio. Estoy desesperada de que se acabe esta fiesta. Pues, Ana Cristina. ¿Y se puede saber cuándo demonios tú no estás casada? Pero, papá, ¿tú crees que es poco la gente que he tenido hoy? Ah, sí, ciertamente. Yo puedo certificar que, por lo menos, el día de hoy,
Mi esposa sí trabajó de verdad. Santiago. Mira, Ana Cristina. ¿Y tu mamá, que no la veo? No sé. Yo, doña Aurora se fue con Manuela. Parece que no se sentía bien. No, esa lo que está es vieja. Ahora lo único que hace es quejarse. Esa no tiene nada. Yo que te lo digo. ¿Cómo es la cosa? Que usted se encontró con León Benigno Pimentel. Shh. No hables tan alto. Habla más bajo que alguien puede oírnos. Pero ¿cómo fue, doña Aurora? ¿Cómo fue que lo vio? Por pura casualidad. Resulta que él fue a llevar la comida y los pasapalos a la fiesta del Junior. Y bueno, imagínate la sorpresa mía cuando lo vi ahí, enfrente de mí. Es que no podía creerlo. Dios mío, ¿y alguien más lo vio? Bueno, no. El Junior y Ana Cristina, pero con ellos no hay problema porque no saben quién es. Ay, Dios mío. Entonces, León Benigno estaba ahí. Sí. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo estaba? Me imagino que se habrá muerto de vergüenza cuando lo vio usted ahí. No, al contrario. Yo creo que a él también le agradó mucho verme. Casi no pudimos hablar, pero... ¿Pero? Quedamos en vernos. Quedamos en encontrarnos. Ay, no ha debido, doña Aurora. Si se entera don Diógenes o doña Florentina... No quiero ni pensar en lo que pudiera pasar. No me importa nada, Jacinta. No me importa nada. Voy a encontrarme con León Benigno Pimentel. Y eso es lo único que cuenta para mí. Pero usted no debe ir. Usted no puede encontrarse con ese hombre. ¿Pero cómo que no? Después de tantos años. Después de todo lo que ha pasado. Yo necesito verlo. Hablar con él. Saber si sigue siendo el mismo. ¿Y si se enteran en la casa? Si don Diógenes sabe algo o doña Florentina. Ay, Dios mío. No, no se van a enterar. No tienen por qué saber nada. No te preocupes. Tú sabes cuánto tiempo he esperado yo este encuentro. Toda una vida. Demasiados años soñando con él. Esperando verlo. Y ahora... Ay, no siga, doña Aurora, no siga. Usted tiene que entrar en razón. Usted no se está dando cuenta de todo el daño que se puede ocasionar usted misma. Porque ese hombre nunca le ha traído otra cosa que preocupación y desgracias. No, Jacinta. También me ha dado otras cosas. Y son esas otras cosas las que ha quedado a través de todos estos años. Doña Aurora. Por eso voy a encontrarme con León Benigno. Porque por primera vez en mucho tiempo me siento... ¡Ay, Jacinta! Por primera vez en mucho tiempo me siento... ¡Me siento feliz! No se meta mucho en el cuarto de Margarita. Como no tiene clase, a lo mejor se pone a jugar con ella. Margarita no se puede agitar mucho. Sí, señora. No se preocupe. Mira. ¿Sabes qué hice el negocio con tu papá? Sí. Uh-huh. Lo que son las cosas, ¿no? El ogro de Julián Serpa... Va a arriesgar sus reales para ayudar a tu papá. Te lo agradezco, Julio. Espero que sí. Espero que te des cuenta de lo que significa arriesgar dinero así. En un negocio con tu papá. Bueno, Julián, tampoco la cosa es así. Yo te agradezco el detalle, pero si tú invertiste esos reales es porque tú ves que ese negocio es bueno, ¿no es verdad? No es porque sea mi papá. Es porque el negocio te parece atractivo. Yo contigo no pego una, chico. Acuérdate.
Yo no fui el que buscó a tu papá. Él fue el que me buscó a mí. ¿Te gustaría más café, señora Magdalena? No, Tamara, gracias. Tengo que irme. Mira, Magdalena. ¿Mm? Estaba pensando una cosa. Ahora que tú estás metida con el hijo de Arismendi en esa empresa, estaba pensando, ¿no? ¿Por qué no inventamos una cenita aquí con él? ¿Mm? ¿Por qué tú no lo invitas? De repente sale algo con Diógenes Arismendi. Pues yo sí me divertí en la fiesta del Junior. Porque yo soy un hombre alegre que disfruto la vida. No como otras personas que viven cansadas y como sobre nubes todo el tiempo. Candela, mi amor, mi cafecito, me tengo que ir. Ya se lo sirvo. Oye, ¿y para dónde vas a ir tan temprano, Diógenes? A resolver los problemas de la nueva compañía, mamá. Tú sabes cómo es la inauguración de una empresa. Sobre todo si la gente es novata. Y sobre todo cuando no se tiene a alguien leal cerca de uno. A alguien en quien confiar plenamente. Por favor, mamá. No comencemos, ¿eh? Voy saliendo. Aurora, ¿tú tienes algo que hacer hoy? ¿No te vas a quedar en la casa? No, hoy pensaba hacer algunas diligencias. También voy a la peluquería. ¿Por qué? Por lo que me gustaría, si tienes tiempo, que me pasaras por la empresa. Necesito una firma tuya. No puede ser otro día. Es que hoy estoy muy complicada. Bueno, está bien, como quieras. Pero procura que sea lo antes posible, no el año que viene. Porque como tú siempre estás en la luna. Yo voy mañana, seguro. Ya voy saliendo. Candela, ¿me acompañas al carro? Para que me ayudes a bajar unas botellas que compré. Con el permiso de la concurrencia. Andando, pues. Niña Aurora, ¿por fin quiere que le planche el vestido rojo o el blanco? Ay, no sé todavía. Aún no me he decidido. Es que quisiera ponerme algo distinto, algo especial. Será mejor que me acompañes hasta el cuarto y así decidimos las dos, ¿sí? Está bien. Con su permiso. Esto es el colmo. Tanta indecisión para ir únicamente a la peluquería. Es que ella no va a la peluquería nada más, doña Florentina. ¿Cómo? Yo sé a dónde va la señora Aurora. Y le aseguro que a usted le va a parecer muy interesante. Pero no habla de una vez, Versalles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para dónde va Aurora? Se va a ver con un hombre. Un hombre muy especial. Se va a encontrar con León Benigno Pimentel. ¿Y ya te sientes mejor, verdad? Sí, sí. En serio, ya sé mucho mejor. Ah. Por fin, Dios mío, un suspirito. Eso le quita el maletón a cualquiera, ¿sabes? Gracias, Me imagino lo emocionados que están. El día de hoy va a ser bien importante para todos. Señor. Bueno, John, termina tomando eso, ¿vale? Anda, que está aquí toda tarde. Bueno, mi viejo. Que tengas un buen día y que todo te salga como tú esperas. ¿Y Lucho? Bueno, ese se fue hace rato. ¿Tú sabes cómo es él con su trabajo? Hola. Mira, yo quisiera saber qué se va a hacer con esta pieza, si la dejo así, si la mando a reparar o qué. No, esa ya no sirve. Tienes que cambiarla por una nueva. Bueno, pero se va a tener que parar el trabajo porque no hay repuestos. ¿Y ya consultaste con don Crisanto? Sí, Manuela. Bueno, mira, quería pedirte un favor, de que me acompañaras abajo para saber qué es lo que tengo que hacer con el avión que llegó ayer. ¿Qué te pasa, Lucho? Nada, ¿por qué? Porque está raro. Claro, no. No, yo estoy bien. Lucho. Bueno, entonces, ¿qué, Manuela? Vamos abajo y me explicas qué es lo que tengo que hacer. Pero se puede saber por qué estás tan bravo. Es que yo no estoy bravo, chica. ¿Ah, no? ¿Quién dijo? Anda, dime qué es lo que pasa, chico. Bueno. ¡Santiago!
¿Cómo estás, preciosa? ¿Y a qué debo yo esta sorpresa? Se suponía que yo era la que te iba a buscar. Sí, pero prefería adelantarme. Santiago. No, en serio. Te vine a buscar. Tenemos que salir. ¿Salir? ¿Y para dónde? Es una sorpresa. Después yo te lo explico. Manuela, o bajas o no bajas conmigo. Bueno, pues... Tenemos que irnos ya, Manuela, ¿sí? Es que no hay tiempo que perder. ¿Pero de qué se trata, Santiago? Es una sorpresa y yo sé que te va a gustar mucho. Tiene que ver con lo último que inventamos. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que ustedes dos están hablando? Yo no estoy hablando contigo. Pero yo sí. Lucho. Mira, ¿tú me puedes explicar qué es y qué demonios es lo que estás hablando tú con ella? Yo a ti no te tengo que explicar absolutamente nada. Bueno, pero, bueno, ¿qué es lo que pasa? Espérate un momentico. Este señor tiene que aclarar ciertas cosas conmigo. ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás, mas no puedo evitarlo. Y esas lágrimas tuyas nada cambiará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez. No te sientas culpable, es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. Renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé,